Triana García. Nací el 26 de septiembre de 1942 en Yudebo, un pueblecito de Burgos. Mi vocación yo creo que comenzó cuando tenía 6 años, de Agustino Recoleto, porque un compañero mío que tenía 6 años me enseñó una oración a Santa Mónica, que le enseñó su madre. Todas las noches rezaba a Santa Mónica, madre de San Agustín, que me la aprendí de memoria y todas las noches le rezaba a Santa Mónica. Yo creo que ahí comenzó. El hermano Jesús Galerón, que era amigo del maestro de mi pueblo, pues quería ser fraile y le preguntó al maestro, le dijo, oye, dijo el maestro, yo tengo un conocido que está en Lodosa y está muy contento, dice que los Agustinos Recoletos es una orden que le gusta mucho. Y me dijo a mi padre, a ver, mi padre me dijo, oye, pues mira, Jesús quiere ir a los Agustinos Recoletos. Y a mí me gustó. Y fuimos los dos, el 25 de septiembre de 1953. En los primeros días, si hubiera podido escaparme, me hubiera escapado. Pero, ante mí, yo no he hecho nada. Dios ha muerto por mí, que eso es lo importante. Lo que he sufrido yo no tiene nada de importante. Lo importante es Dios que ha muerto por nosotros. Eso es lo que hay que ver en la vida, qué es lo importante en la vida. Porque si nos fijamos, todo va pasando y se va dejando lo que no importa. Solamente queda Dios. Lo demás se va quedando atrás. Es como una cosechadora que va cogiendo el trigo y va dejando la paja atrás. Lo importante es Dios en nuestra vida. Es que hagamos nuestra vida para Dios. Es hacer su voluntad, que no es fácil, que ya sabes que la vida te atrapa. Pero lo importante es que donde está la alegría del hombre es Dios, porque Dios es alegría y es comprensión y es todo bondad. Que es lo importante, que hagamos eso para agradar a Dios y después, en consecuencia, a los hermanos y a todos los que están en nuestra fe. Que yo, además, Agustino Recoleto, para mí es lo mejor. Y me alegro de no haber ido a los franciscanos, por lo que sea, pues me siento mejor Agustino Recoleto. Es como me va.